nueva cuenta me siento muy complacido que nos den la oportunidad de vernos y escucharnos, sobre todo en unos meses como los que estamos viviendo, en que parece que las cosas se vienen al vacío, se vienen decayendo, y este es un mes muy importante. Este mes está enmarcado por uno de los íconos de la vida de todos nosotros, que es el deporte. Y en esta ocasión tuve la oportunidad, y le agradezco mucho a Dalid, que va a platicar con nosotros, de que nos acompañe alguien que sabe de deporte. Todos los mexicanos sabemos de deportes. Yo recuerdo cuando mis hijos iban a jugar fútbol, el técnico decía, pues ya mejor usted, porque yo ni caso me hace. Todo el mundo era árbitro también. Todo el mundo era árbitro también. Yo quiero, si quieres, estamos a una sana distancia para que sea mejor escuchado. Muchas gracias. Voy a hacer las preguntas que hacemos de rigor entre nosotros. ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, soy Adalid Maganda. Muchas gracias por la invitación aquí a su programa. Soy Adalid Maganda, el árbitro, y yo soy de un pueblo llamado Huehuetán, allá rumbo a la Cosa Chica, y oriundo y avecinado aquí en Acapulco. ¿Cuándo naciste, Adalid? Híjole, también es algo muy chistoso, que en serio, que a mí me pasó de todo desde que nací. Soy del 29 de febrero del 84. Entonces tiene muy año bisiesto. Tiene muy pocos años. Sí, exactamente. Imagínate. Comentaba de afuera del aire que tienes más familia. Sí, claro. Tengo 5 hermanos. Okay. 3 hombres y 2 mujeres. Uno ya falleció, lamentablemente, estaba en la política. Y esta política es algo muy feo que... Hace 7 años aquí pasó en Acapulco, en la quebrada. Pero aquí estamos los otros 5. 2 están en Estados Unidos, una hermana y un hermano. Uno aquí en Acapulco y uno en la Ciudad de México. Lógicamente, al presentarte lo dijiste con mucho orgullo y nosotros también estamos orgullosos de ti. Soy Adalid, el árbitro. ¿Cuándo empieza tu inclinación deportiva? Antes de decir si eres árbitro o no, lógicamente tuvo que haber habido una retrospectiva que tiene que ver con el deporte. ¿Cómo nace el deporte en ti? Pues mira, desde niño, desde niño a mí me gustó mucho, mucho, mucho el fútbol. Desde la primaria, secundaria, en la secundaria yo era el dolor de cabeza de mamá, de que iba a buscarme ahí a la escuela, a los salones, y yo nomás me lo pasaba ahí en la cancha. Dice la maestra, oye, mi hijo, ahí en la cancha, búsquelo allá. ¿Y esto arriba? Estamos hablando allá en el pueblo. No, aquí. Acá. Aquí estudié en la técnica 1. ¿Tú te viniste de temprana edad? Sí, sí, a los 2 años. Okay. A los 2 años aquí estuve. Y a mí me gustó mucho el fútbol. Yo vivía en una colonia por allá, por rumbo a la vacacional, Arroyo Seco se llama. Sí, la conozco. Que está pegado a la venta. Sí. Ese lo separa nada más una laguna, pero está seca la laguna. Yo cuando estaba chavo, unos 15, 16 años, hay una liga allá, precisamente allá en la venta, y me pasaba todos los fines de semana para ir a jugar fútbol, caminando hasta la venta. En una ocasión, el dueño de la liga, que se llama Víctor, le mando un saludo. Todos los fines de semana me hacía la invitación para que yo me integrara a ser árbitro. Y yo decía... No, pues no es para mí. No, o sea, tú no, pues jugabas no. Una posición. Era portero, precisamente. Era portero y... ¿Y por qué te pedía que fueras árbitro? Pues porque él le hacía la invitación a todo mundo. Ok. Y nadie quería. Y también a mí me la hacía. Y hasta que un día me decidí y dije, pues, ¿qué se siente, no? ¿Qué se sentirá ser árbitro? Y un día agarré valor. Bien. Entré a la cancha y desde ahí me enamoré y dije, de aquí soy. ¿Qué sentiste? ¿La autoridad? Sí, claro. Recordar que en México la autoridad no es respetable en ningún ámbito, en serio. Y yo, y yo quise sentir esa adrenalina de pitar
en el llano, porque ahí sí se siente la adrenalina, ¿eh? Sí, ahí sí el respeto puede... Arbitrar en el llano es como que si... Es como que si te vas a pelear con 20 o 30 afuera, porque arbitrar a los niños, lo difícil no es arbitrar a los niños. Es los papás. Los difíciles son los papás que están afuera. Claro. Y los gritos, muchas groserías de que cuando salgas vas a ver, no sé qué. Y esa es la adrenalina que yo sentía de que no manches, Sí, me irán a hacer lo que me están diciendo o no. De que te vamos a matar. Y yo salía todo ya, pero nunca pasaba nada. ¿Y hubo un momento de decisión de buscar profesionalizar? Mira, yo cuando inicié aquí en el arbitraje, yo no sabía de que aquí en Acapulco o Guerrero se podía trascender para ser árbitro profesional. Correcto. Hasta que un hermano me comentó que tenía un amigo en el colegio Acapulco. Uh-huh. Yo llegué sin nada, porque nada más empezando ahí, nada más tenía un par de tenis, una casaca de árbitro, un silbato, pero hasta ahí, pero iba con el pelo largo, todo maltratado. Hasta que llegamos ahí, me comentan, mira, si quieres ser árbitro bien, tienes que disciplinarte. Claro. Ven la próxima semana, pero ya te compras tus buenos tenis, tu buen short, te cortas el pelo para que te vean de que eres esa autoridad. Y después de ahí ya empezó ese andar aquí en el arbitraje amateur a grandes. ¿Y eso fue esferas? Guerrero exclusivamente. Sí, bueno, puro Acapulco. Okay. Y ya después de algunos meses llegó una invitación al colegio Acapulco para que mandaran un árbitro a representar a Acapulco o a los estatales que se hacen aquí. Okay. Yo di la edad en ese tiempo y me hicieron a mí la invitación Don Urbano Magdaleno, de que es un ícono aquí en el arbitraje, aquí en Guerrero. Recuerdo de que fue allá en Ciudad Altamirano. Allá fue el torneo, se llama Benito Juárez. Sí. Sub-17. Fuimos... Sub-17. Sub-17. Fuimos todos, se fue llevando, y yo fui ya el mejor árbitro en ese... Fíjate. En ese campeonato estatal. Y de ahí recibo la invitación para que fuera a representar a Guerrero yo en ese campeonato, pero ahora nacional. Me decido a ir, pero necesitaba recursos, lo conseguimos, los recursos con todos los árbitros ahí, y fui a representar a Guerrero, ese recuerdo, en Aguascalientes, allá a Ciudad Victoria. No, bueno, Aguascalientes, allá. Lo físico, el conocimiento, todo, el reglamento. Todo. Fuimos, recordar que piensan que aquí en México no hay calidad. Afros, ah. Negros. Recordar que en el centro de la República piensan de que en México no hay negros, y como yo era el único negro de los árbitros, empezaba el bullying y todo eso, y hubo problemitas ahí con algunos árbitros, pero me respaldaron. Y yo llegué a la final en ese campeonato nacional. Sí. Yo llegué como asistente uno recuerdo. O sea, no árbitro central. No, ahí me mandaron de asistente y representé dignamente a Guerrero. Cuando yo venía de regreso en el camión, recibo una llamada, bueno, a mis papás, de que me hacían la invitación a ingresar al sector profesional, ya, exactamente aquí en la tercera división del fútbol mexicano. Ingresé, hice las pruebas físicas y empiezan ahí el andar. Es conocido, muchos de ustedes podrán haber escuchado, y sobre todo me voy a adelantar un poquito, porque podríamos platicar contigo mucho tiempo. Horas, ¿eh? Así es. ¿Hubo algún evento que causó
motivo de enojo entre las autoridades arbitrales y tu persona. ¿De qué se trató? Pues mira, es un caso muy sonado. Sí. Que en la historia del fútbol mexicano hayan corrido a un árbitro por su color de piel. Sí se escucha muy fuerte. Me corrieron por ser negro. Y eso, ahí están las autoridades ahorita ahí de la Federación Mexicana. Que es un orgullo, ¿eh? Sí, sí, claro. La palabra en los términos actuales, los millennials y todo esto, son palabras que hoy suenan muy fuerte, ¿no? Así pero, es. Digo, entre nosotros, lo mismo es brother que primo, negro, o sea, que contienen, traen un cierto esquema de afecto más que de defecto. Algunas ¿no? veces te lo dicen de camaradería, ¿no? Claro. De que dicen ese mi negro. Exactamente, pero algunas veces ya tú sientes cuando ya es despectivo. Peyorativo, claro. Que sí, claro. Que, híjole, yo era uno de los árbitros que iban al alza. Sí. Yo debuté en la primera división. Estaba en ese tiempo. ¿Recuerdas qué partido? Sí, Puebla-Monterrey, okay. En Puebla, en el 2017, en la jornada 2 sí. del torneo de clausura. En ese tiempo estaban como jefes ahí de la técnica con todo el apoyo y respaldo que me dio el doctor Codesal. Codesal, famosísimo. Exactamente. Y Gilberto Alcalá, me respaldaron. Buen tipo, Gilberto Alcalá. Sí, sí, claro. Me respaldaron, voy al debut. A la siguiente semana, a ellos los corren también. Y llega Bricio a la presidencia. ¿El problema tuyo fue con Bricio? Sí. Llega a la presidencia y muchos compañeros me decían, oye, ten cuidado porque Bricio es muy elitista, ¿eh? No le gusta a la gente diferente, le gustan güeros, altos, que impongan. Y yo les comenté, no creo, pues estamos en siglo XXI, no creo de que haya gente todavía así. Pero tu desempeño profesional, independientemente de este esquema de la situación de raza, era muy bueno. ¿Era bueno? Sí, sí, claro. Era muy bueno. Era de los árbitros que cada fin de semana iba de central y entregaba muy buenas cuentas. Llega él, a los pocos meses sí se vio la diferencia, ya casi ya no salía partidos, ya no me tomaban en cuenta para los partidos, pues a veces ya salía nada más de cuarto árbitro y hasta a veces ya ni salía partidos. Y fue que cuando me decidí ir a su oficina a preguntarle qué pasaba con mi carrera o sí. Que si había hecho algo mal o todo eso, y me recibió, ¿qué quieres, pinche negro, aquí? Y dije, wow, pero ¿por qué me recibes así o qué te hice? ¿Había alguna relación anterior con él? No, nada más de hola y qué tal y ya. Llamó a sus colaboradores, en ese tiempo era Jorge Eduardo Gasso y Julio Escobar. No tengo el gusto. Me recibieron y dice Gasso, ¿qué no te ves? Eres negro, eres de Acapulco, dice. Regrésate a las lanchas mejor. Digo, no puede ser esto. Y el señor Bricio con una risa sarcástica, así, ¿qué no te ves? ¿Qué no sé yo? ¿Asunto está resuelto o lo tienes en algún esquema de controversia todavía? En ese tiempo se resolvió. Correcto. Entraron ahí mis abogados y todo eso y se resolvió porque sí se hizo muy mediático en los medios de comunicación, en todo el mundo estaba. Se resolvió. Yo regreso al arbitraje otra vez en el 2019, me parece. Hace poco. Y hace poco vuelve a pasar otra vez por, yo creo de que andaban buscando algo ellos para, porque en ese tiempo a Bricio no lo tomaron en cuenta él para que yo regresara. Yo creo de que se quedó con esa espinita de que te voy a correr porque te voy a correr. O sea, se va a hacer la voluntad. Exactamente. Yo hacía todo lo posible para no darle motivo.
En mi último partido fue en la jornada 1 del torneo pasado apenas. Toluca-Querétaro. Hubo varias jugadas polémicas. Sí, ya con VAR. Algunas de que las resolvimos bien. Hasta él mismo nos respaldó en esas jugadas. Y cuando la semana me llaman, oye, Zadalí, ¿estás dado de baja? Otra vez. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues porque estuviste mal en tu último partido. Y que porque te fuiste a arbitrar un partido en el llano. Y que porque reprobaste pruebas físicas. Digo, wow, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí. Y no, y ya ahí fue que cuando le dije de que no se valía, pues, de que... Y ahorita sí, ya están los tribunales. ¿Sabes que en tu pueblo hay un museo afromexicano? Sí, claro. ¿Sabes que y tuvimos una de las primeras entrevistas que tuvimos, una persona de apellido Mujica? Es mi paisana, Betty Mojica. Hablando Tere Mojica. Y Tere Mojica, han sido muy entronas en este asunto de traer la circunstancia hacia arriba. Ah, gracias. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros. Como te comento, este segmento es un segmento todavía pequeño y creo que hay mucho para platicar contigo. Pero en base a que tenemos una transformación que se está dando en los niveles de gobierno, yo te quiero preguntar muy breve dos cosas. Desde el punto de vista personal, ¿cómo te ves? ¿Y qué esperas que pase con el deporte en el que has participado para el estado de Guerrero? Pues mira, yo me veo aportando algo para los deportistas y no los deportistas, porque recordar que aquí en Guerrero el deporte está estancado no sé hace cuántos lustros, sexenios, que somos los últimos lugares siempre a las Olimpiadas, no sacamos a los talentos. Recordar que en la Costa Grande, Costa Chica, Zona Centro, la montaña, Tierra Caliente, hay mucho, mucho talento. Apenas estuvimos en la campaña con la gobernadora Evelyn. Sí. Fuimos y muchos deportistas y mucha gente se me acercaba para pedirme a mí consejos. Oye, ¿cómo le puedo hacer? Porque no he recibido apoyo de tal, tal, tal y tal, y hay mucho talento aquí. Y esperemos que ahorita la gobernadora Evelyn tome cartas en el asunto. Yo sé de que lo va a hacer porque es una persona joven y deportista y que quiere mucho al deporte, y esperemos de que le meta esas manos de que se requiere en ese sentido al deporte. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer yo a la actual gobernadora electa haciendo deporte, fíjate. Así es. Hacía un deporte, y me voy a atrever, es cosa pública, ella hacía un deporte que se llama CrossFit, que es un deporte multifuncional. Pues ahí nos conocimos precisamente en el CrossFit. Ella es multifuncional. Ahora espero que le dé el tiempo. Tiene que atender ambas cosas. Así es. Reflexiones al momento, la plataforma. Te damos las gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Te deseamos que se resuelva el asunto como muchas se trata de resolver. Nosotros no podemos opinar. Todas las historias siempre tienen dos facciones, ¿no? Sin embargo, tienes el cariño y el respeto de nosotros, la producción está contigo y te vamos a seguir dando la pauta que nos quieras el día que tú nos platiques, el día que se haya resuelto y no nos quieras comunicar, el día que tengas a un joven talento deportista que crees que debe buscar el impulso, muy bien. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Te damos muchas las gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a mi paisano por vernos. Y un saludo a todos mis paisanos de Arroyo Seco, allá en mi colonia. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima emisión. Corte. Gracias.